Bien, ya estamos en comunicación con el doctor Tomás Mateo Almeli. ¿Cómo anda, doctor? Muy buen día. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día. Un placer poder conversar contigo y con Carolina. Igualmente, doctor. Bueno, lógicamente el hecho de poder vacunarse lo llena a uno de optimismo. Uno ve la vida con una veta más de esperanza, pero no hay que bajar los brazos. Hay que seguir cuidándose a pesar de haber recibido la vacunación, doctor, ¿no? Es así mismo. Después de la segunda dosis, tenés que esperar otra vez 2 semanas para tener anticuerpos protectores adecuados, eficaces, para evitar tener un cuadro severo de COVID. ¿Y tras la primera dosis? Y la primera dosis tiene una eficacia del 40%, dependiendo de la plataforma que uses, ya sea AstraZeneca, Sputnik, CoVivac, CoronaVac. Va dependiendo mucho de eso, Pfizer, Moderna. Con la primera dosis es lo mismo, hay que considerarse que uno es susceptible de adquirir la infección. Con la segunda dosis, esperando 2 semanas posterior a la misma, ya es más difícil que uno adquiera una enfermedad grave o crítica. Por lo tanto, a seguir cuidándose, inclusive después de las 2 semanas de haberse aplicado la segunda dosis, uno tiene que seguir con las medidas sanitarias hasta que consigamos la inmunidad comunitaria de rebaño, que eso va a tardar un tiempo largo de meses, a lo mejor vamos a estar inmunizados para el final del primer semestre del año que viene. Si uno ya tuvo COVID y pasó 3 meses y ahí se vacunó, se supone que también el cuerpo ya generó más anticuerpos, es decir, que su protección probablemente va a ser mayor a alguien que no tuvo COVID y que se vacunó. Es así mismo, la infección natural ya te da una respuesta inmune que luego con el biológico, con la vacuna, hace un booster, un reforzamiento que da una respuesta inmune mucho más intensa, pero de todos modos hay que aplicarse las 2 dosis aún uno haya tenido COVID previamente. ¿Hay alguna observación reciente a la que haya tenido algún acceso, doctor, respecto a cuánto tiempo de inmunidad le da a uno un cuadro de COVID? Una pregunta que venimos haciendo hace un año. Bueno, y hasta el momento lo que podemos decir que las vacunas por lo menos te cubren 8 meses, pero eso a medida que transcurra el tiempo, vamos a ir viendo que probablemente la protección sea más prolongada. Siempre hablando de una eficacia en relación a casos graves, severos o críticos. ¿Cómo se entiende ese concepto de eficacia de las vacunas? ¿Qué implica? La eficacia se demuestra de los 40.000 individuos testeados, el 50% es placebo, el 50% se pone la vacuna. Voleli, a esas personas que están dentro del ensayo clínico hacen su vida normal, hacen sus actividades laborales, sociales, deportivas, educativas, lo que quieran. Y luego se hace un testeo para ver qué porcentaje de la misma, tanto del grupo placebo como del grupo inmunizado, tuvo o no tuvo la enfermedad. En base a eso sale la eficacia, que es en ensayo clínico. La eficiencia de la vacuna se ve ya cuando se inmuniza en forma masiva, y eso puede tener variaciones dependiendo del grupo, de la región, del país, de la circulación comunitaria, de la vulnerabilidad del grupo inmunizado, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales, todas las vacunas son muy eficientes para prevenir casos graves o críticos de la COVID. Doctor, estamos viendo que desde marzo la COVID ya es la primera causa de muerte en nuestro país. El 2020 se cerró como quinta causa y ahora ya es, a partir de marzo, probablemente va a consolidar más ese rango de primera causa en lo que resta del año, ¿no? Ese es un dato importante. No te olvides que en el mes de abril, tuvimos más muertos que en todo el año 2020 por COVID. Es decir, el mes de abril acumuló más casos fatales que de marzo a diciembre del 2020. Esa es una buena observación epidemiológica. Y otra observación epidemiológica buena que da esperanza es que ya tuvimos 2 días seguidos donde los recuperados superan a los infectados testeados. Eso significa que
ha disminuido la transmisión y esto va a dar oxigenación al sistema hospitalario para tener mejor respuesta para aquel individuo que necesite. Este dato epidemiológico indirecto, que es que hay más recuperados que infectados diarios, se tiene que consolidar por varias semanas para que nosotros podamos decir que hemos pasado el pico y que estamos amesetados. Claro, y si nos fijamos también en la relación de casos positivos respecto a los casos procesados. Bajó, creo que ayer teníamos otra vez 25, después de varios días de 40 y tantos, ayer otra vez en torno a 25. Esos son datos indirectos que nos orientan, porque hay mucho subregistro, pero nos orienta a que las cosas, desde el punto de vista epidemiológico de transmisión del virus, está un poquitito más calmo, más atenuado. Obviamente todavía no vamos a ver esa repercusión en la tasa de mortalidad, porque lastimosamente los que están falleciendo son los que están internados hace 2 o 3 semanas, por desgracia. Por desgracia. Bien, doctor, la vacuna para la influenza también protege, da un cierto rango de protección ante el SARS-CoV-2. Y hay algunas publicaciones que indican que hay un porcentaje de protección de un 30%, pero no hay que tomarse de esas cosas porque pueden confundir a la población. Acá todos nos tenemos que vacunar contra el SARS-CoV-2. La vacuna a la influenza, fiebre amarilla, pueden tener algún tipo de influencia positiva en relación a la respuesta inmune. Pero no hay que hacer comentarios muy amplios al respecto porque puede confundir a la población. Acá lo único cierto es que la única vacuna que sirve para evitar los casos graves y severos y críticos del SARS-CoV-2 son las vacunas contra la COVID. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer. Hasta luego. Tomás Mateo Balmeli, infectólogo, médico aquí en Diálogo con nosotros en NP.